esposa mía. Ya no puedes decirle esposa a mi esposa. Tahir. Entra, Nefes. Pero... Nefes, dije que entraras. No quiero que estés enfrente de esta basura. Quizás no puede alejarse de mí, Tahir. Fui su esposo durante 8 años. Nefes, ven conmigo. Espera. Tahir. No lo escuches. No me sigas provocando, tendré que matarte, Vedat. Tú no me sigas provocando. Fue suficiente con que te casaras con mi esposa, Tahir. No ha dejado que la toque, ¿cierto? No puede aceptar a nadie más después de mí, ¿verdad? ¡Tahir, basta! ¡Detente! ¡Tahir, no sigas! ¡Vamos, ya déjalo, por favor! ¡Tahir, basta! ¡Tahir, por favor! Llamada Shailan, pero su madre no puede verla. Tengo una pequeña llamada. ¡Familia Kaleli! Traigan a mi hijo. Llamaré, ¿de acuerdo? Esconde muy bien el teléfono, ¿está bien? Está bien. Vedat, sal de mi casa. No digas ni una palabra más. ¡Sal de aquí! ¡Tahir! ¡Métete esto bien en la cabeza! ¡Esa mujer dio a luz a mi hijo! ¡Y yo soy su dueño! ¡Calma, tranquilo! Tranquilo, no lo escuchas. Está bien. Shh, tranquilo. Tienes que calmarte. Esto pasa cuando te casas con la mujer de otro.
Déjame descansar en tu regazo. Mi cabeza de piedra va a estallar. ¿Puedo? Boğan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Boğan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Anda kalsın sevdalık, oy alacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı. Dere akar taşine, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim, ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbetimi gideyim, bu sevdalı baş ile. Ay gibi Karadeniz, serdi dert yanımızı. Ande kalsın sevdalı, oy alacak canımızı. Ay gedi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Hapuan der sevdalı, oy alacak canımızı. Hapuan der sevdalık, oy alacak canımızı. Cuida, Gigit. Cariño. Ven. ¿Pasó algo? Tahir intentó ahorcar al señor. ¿Dónde fueron antes de ir donde él? A la casa del señor Semil. Va a matar a Merjan, pero no sé cómo va a hacerlo. Voy a crear a un asesino
Le daré una razón tan grande para matarlo. Te aseguro que nadie sospechará absolutamente nada, querida prima. Te aseguro que nadie sospechará nada. ¿En quién pensaste? Semil. Dag de Viren. Entiendo. Señora Isan, es una muchacha inocente. Haga algo al respecto. Persuádalo. Nefes se casó con Tahir. ¿Crees que Vedad se detendrá? ¿Crees que haya algo que yo pueda hacer? Le doy gracias al cielo porque no le disparó a Tahir delante de todos. Pero... Nada de peros. Tahir firmó su sentencia. En el momento en que se casó con Nefes, tú trata de salvar tu vida y la de tu hija de este desastre. Evita que te maten. Entonces ella morirá. Merjan ya está muerta, Nesip. No hay nada que podamos hacer. Ve a abrir. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Le entregué dinero a Racim para que Nasille no contara que vio a Merjan quemando su ajuar. Esta muchacha no se cansa de avergonzarme todos los días. Mañana vas a ir conmigo al mercado. No puedo, mamá. ¡Vas a hacerlo! Mamá, no la presiones. ¿Cuándo vas a entender? Te he dicho muchas veces que lo que Merjan necesita es un psiquiatra. ¡Ah! No voy a llevarla al doctor para que me diga que mi hija está loca. ¿Quieres que la gente comience a hablar, Nazar? Merjan, no puedes seguir de luto porque Tahir se casó con esa cualquiera, así que mañana iremos al mercado y todos te verán radiante. ¡Vamos, Asiye, apresúrate! Necesitamos tomates, necesitamos pepinos y también limones. Y la mantequilla está por acabarse. Compremos una de 5 kilos y si encontramos queso fresco, le traeré a Mustafa que tanto le gusta. ¡Ay, suficiente! ¡Vámonos! O el mercado estará cerrado cuando lleguemos. Buenos días, Nefes. Buenos días, Asiye. ¿A dónde vas? Al mercado. ¿Quieres venir con nosotras? No lo sé. Tahir me dijo que no fuera ni a trabajar. Y en el mercado... ¿Y Vedad cómo se enteraría de que estás ahí? Podemos decirles a los mellizos que nos lleven. Me gustaría ir para cambiar de aire, pero le preguntaré a Tahir. Por supuesto. Es tu esposo. Pídele permiso. Estaba pensando en ir a la joyería. Sería entretenido ir contigo. ¿Por qué? Porque mi esposo ya no me deja comprar joyas para mí. Ay, así que... Iré a buscar mi pañuelo. ¿No te da vergüenza ir al mercado con nosotras? Señora Sanille. Has avergonzado a toda mi familia. Y como si no fuera suficiente, ahora irás con nosotras. No te atrevas a venir. O te daré una paliza frente a toda la gente. Así que creo que es mejor que yo no las acompañe. ¿Pero por qué no? ¿Esa señora te dijo algo? No, no me dijo nada. Pero creo que lo mejor es que me quede. Bueno, como quieras. Podemos ir juntas en otro momento. Disfruta la casa sin la señora Sanille. Aprovecha de pasar un rato a solas con Tahir
como recién casados. Asiye, basta. Asiye, vamos, muévete. Querida, ¿necesitas algo? Sí. Tal vez una máscara, para taparle la cara. Suegra, ¿y si compra una tela de 5 metros para la suya? Sí, deberíamos comprar una. Así me puedo cubrir completamente y no me muero de la vergüenza. Yo le taparía la bocota con esta misma tela. Además, le compraría una camisa de fuerza a esta señora. Pero mientras, seguiré rezando. Nos vemos luego. Anda a buscar a Tahir y disfruten. ¿Nefes? ¿Vamos al mercado? ¿Y qué haremos allá? Comprar 5 metros de tela para tu madre. ¿Disculpa? No hagas preguntas. Vamos antes de que cierre. Oye, con calma. No he dicho que vamos a ir. Siempre hago lo que dices. Ahora obedéceme. Yo soy el que manda aquí, por eso lo haces. Yo también. ¿En serio? Sí. De acuerdo. Pero quiero saber, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente? Mi madre, ¿qué te dijo? Si te digo lo que pasó, ¿sería una nuera que habla mal de su suegra? Probablemente lo serías. Pero igual quiero que me cuentes. Me dijo que no fuera. Dijo que si iba con ellas, las avergonzaría más de lo que lo he hecho. Pero la gente hablará de todas formas. ¿Y tú quieres terminar con esto? Está bien, iremos al mercado. Pero no iremos para callar a la gente y sus chismes. ¿Y para qué? Para que todos vean cuánto nos amamos el uno al otro. ¿Nos vamos, esposa mía? Mustafa, bienvenido. Hola, muchas gracias. Tanto tiempo. ¿Cómo ha estado? Todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué sucede? Suena como si me quisiera decir algo. ¿Por qué no me lo dices tú? Llevaste a una mujer divorciada a vivir a la casa Kalel y eso es una deshonra para ustedes. Espere. ¿No le da vergüenza hablar de mi familia y decir esas cosas? No me apunte con el dedo. Y mejor no siga con el tema. ¿O acaso le gusta chismear? No hablaré más del tema, pero los otros lo harán. Discúlpame, Mustafa, pero eso es lo que andan diciendo. Bien, señor Davut. Quizás podamos sentarnos para conversar. Claro, por favor, toma asiento, Mustafa. Durán, tráenos té. Oh, Mustafa, bienvenido. Gracias, Idrus. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Nos vemos, cuídate. Gracias. Buen provecho. ¿De qué quieres hablar? Señor Davut, tengo que ser sincero. Esto debe quedar entre nosotros. Que lo disfrutes, Mustafa. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Nuran. Adelante, dime, ¿qué pasa? Voy a vender este terreno. ¿Vas a vender? ¿Eso dijiste? Sí. El negocio empeora día a día. Además, Vedat y Semil me están haciendo mucho daño. Como puede ver, estoy a punto de irme a la quiebra. Ya no tengo más opciones. Hubo momentos en que tu padre también estuvo al borde de la quiebra. Pero
No sabe qué clase de desgraciado es ese Vedat. Entonces romperás la promesa que hizo tu difunto padre. Señor, por favor, no hable de mi padre. Ya me siento culpable. De verdad, no lo empeore. ¿Qué quieres que te diga? Me estás quitando mi trabajo, el lugar que me ha dado todo en esta vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te aplauda? Nos metiste en problemas por una mujerzuela. ¿Y quieres que cante de alegría? Solo avísame cuando tenemos que irnos. Te dije que demostraríamos cuánto nos amamos, esposa mía. Lo sé, Locotajir. ¿Viste a la nuera de la familia Kaleli? Y se atreve a venir al mercado. No tiene vergüenza. ¿Pero qué hace ella? Ni siquiera lo preguntes. No entiendo. ¿Cómo se lo permitió Sanille? Es una deshonra para los Kaleli. Mírenla, qué sinvergüenza. Al parecer tiene un hijo. ¿Será cierto? ¿Qué quieres llevar? Elige. ¿Qué debo elegir? No lo sé, lo que quieres. Manzanas, peras, melocotón. ¿Para qué me traes a este lugar si no sabes lo que quieres comprar? ¿Y por qué debo saber? ¿Un hombre no puede venir al mercado? Esta es la segunda vez que vengo al mercado. Y la primera vez recuerda que también fue por ti. Dime quién eres. ¿Qué quieres decir? Dijiste que no eras su esposa, entonces ¿quién eres? Eso a ti no te incumbe. ¿Eres su amante? ¡Te voy a matar! Cuñado, estamos en público. Fuiste muy irrespetuoso. Me tomaste del brazo y me llevaste. Quiero gritarle al mundo que ya no eres su esposa, sino la mía. Podría llevar unas manzanas para hacer galletas. A Yigit le encantan. ¿Tú? No deberías preocuparte. Escojamos las manzanas y dejemos que Asiye haga las galletas. ¿Cocino mal? Estas se ven bien. No, no me gustan. Estás eligiendo las malas. Hazme caso. Mira. No las saques de la bolsa, Tajín. Toma esta. ¿Esta? No, esta no, está fea. Sí, esta también. No está fea, toma esta. ¿Y esta? Tajir, no, esta está mala. Suficiente, Tajir, déjame hacerlo a mí, no sigas, basta. Míralos. Nunca en mi vida he visto algo tan escandaloso como esto. Trajo a su mujer al mercado sin ningún tipo de vergüenza. Se casó con ella, es su esposa. ¿Qué tiene de malo que la traiga aquí? Deja de mirar, ¿quieres? Compremos lo que necesitamos y larguémonos de este lugar. Hermana, ¿estás bien? Vamos. ¿Sanille? Realmente me sorprendiste. Trajiste a tu nuera sin importar lo que digan. ¡Qué valiente eres! ¿Qué traje a quién sin importar qué? Ajá. Tajir se está paseando con tu nuera. ¿Acaso no lo sabías? Uy, mi cuñado es el mejor de todos. ¡Ay, qué lindo se ven! Y vino con Nefes para mostrar que la ama. No te corresponde andar chismeando. Déjame tranquila y preocúpate de tus propios asuntos. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Deme eso. Vámonos, así que vamos. ¡Vamos!
te casaste. Así es. Suerte, Merjan. ¿Compraste manzanas? Llévate a tu hermana. Vámonos, hermana, ¿quieres? También comprabas pan después del trabajo. Merjan, ¿qué significa esto? ¡Suegra! Qué bueno que no compramos manzanas. Tahir ya lo había hecho. Así veo. Qué bien, gracias, hijo. ¿Qué pasa aquí? Nada, solo vinimos a comprar como lo hemos hecho siempre, señora Turcán. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? ¿Tú tienes algún problema, Sille? No tenemos ningún problema. Pero si alguien tiene alguno con nosotros, que venga para enfrentarlo. Vamos, Nefes. Así es, y ya terminaste andando. Vámonos, ya terminamos. Un momento. ¿Cómo es posible que puedas aceptar a esa mujerzuela como tu nuera y luego traerla al mercado, Sanille? Ella es mi nuera. Él es mi hijo. No es asunto tuyo. Mejor preocúpate de tus hijas, Turcán. Camina, Sille. ¿Escucho bien esas palabras? Mi suegra se sabe expresar. Cometimos un gran error. No debimos venir. Nefes, mírame. Te digo que me mires. Hazlo. No cometimos ningún error, Nefes. Pronto todos se acostumbrarán. Pero, Merjan, no se veía nada bien. ¿No la viste? Sí, sí la vi, es verdad. La estamos lastimando. Ay, me duelen los pies. Rápido, abre la puerta. Vamos, súbete. Así ya espera. Súbete adelante, antes de que la señora Sanille lo haga. Hay tantas cosas que debo enseñarte, muchas. ¿Cómo se te pudo ocurrir venir al mercado con ella, Tahir? Salí de compras con mi esposa. ¿Hay algo malo con eso? Sube al auto, rápido. La señora Sanille los defendió como una verdadera leona ahí en el mercado. Ajá. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Qué más podía hacer? ¿Darles material a esas viejas chismosas para que siguieran hablando? Claro que no. Tuve que defenderlos a los dos. Fue una buena decisión, mamá. ¿A dónde vas? Pero, Tahir, corre. Trae a esa loca de vuelta. ¡Corre! Merjan, ¿podemos hablar? Mi hermana no tiene nada que hablar contigo. Nazar, déjala. Merjan, solo quería decirte que no es un matrimonio verdadero. Nos casamos para tener la custodia de mi hijo. Pero yo nunca soñé con él como tú lo hiciste. No sufras, por favor. Soñé con Tahir incluso sabiendo que no me amaba. Pero esa no es la razón de mi sufrimiento. Entonces, ¿cuál es? ¡Merjan!
quedarme atrapada en mi dolor. No superarlo. No podrás entenderlo. Tú sufriste mucho. Pero pudiste salir adelante. Tú eres fuerte. Parte de mí te odia porque esa es la razón por la que Tahir te eligió a ti. Pero parte de mí también está muy sorprendida. Te lo cuento porque el doctor me recomendó hablarlo. Ayer quemé mi ajuar para borrar cosas de mi cabeza. Es un progreso. Me golpearon. Lo lamento. Lo lamento. Me gustaría ayudarte. De alguna manera. No sé. Aún así me seguiré cortando. No te desgastes. Hay tantas cosas que nos lastiman. No deberías hacerlo a propósito, Marjan. Por favor, ya no te lastimes. No trates de matarte otra vez. Ya no. No puedo volver a hacerlo. Temo que si yo misma me quito la vida, sea castigada en mi juicio final. No puedo enfrentarme así a Dios. Mañana tengo que ir al juzgado. Pero el miércoles podemos ir juntas al doctor. Yo también necesito ir. Tahir no debe vernos juntas. Digo, tal vez se vería extraño que tú y yo fuéramos amigas. No te preocupes, iremos juntas. Está bien. Aquí estás. Solo quería hablar de algo con Merjan. Las vi. Si no hablaba con ella, me sentiría mal. ¿Y ahora te sientes mejor? Así es. Qué bueno, es hora de irnos, vamos. ¿Qué te dijo? ¿Por qué lloraste? Nazar, ya vámonos. Esa fue una muy mala idea. No debí dejar que hablaras con ella. ¿Estás enojado? ¿Cómo no te das cuenta, Nefes? ¿Y si alguien te hubiera hecho algo, qué? Está bien, entiendo. ¿Cuánto crees que te dure el enojo? Siendo sincero, más de lo que me gustaría. Ahora sube, rápido. Hola, hermano. Hola, Mustafa. ¿Me puedo sentar? Así que estás molesto.
Así me contó lo que pasó hoy en el mercado. Y vienes a decirme que me lo advertiste. ¿Haría alguna diferencia? Solo estarías fanfarroneando. Así es. Y como ya se dieron cuenta, el escándalo de hoy fueron los amantes en el mercado. ¿Pero qué les importa? Pronto se acostumbrarán. Exacto. De todas formas, la primera ida al mercado es la peor. ¿Y tú de dónde sacaste eso, mellizo? Bueno, puede que lo haya inventado, pero ellos ya pasaron por lo peor, ¿o no? ¿Dónde está Tahir? Estaba afuera. ¡Ah! Ese muchacho ya empezó a salir tanto como puede. Se comporta igual que antes. No me sorprende. Hay que pagar el cheque. Isemil nos robó los clientes. No podemos pagar la deuda. ¿Por eso estás así? Ese desgraciado se robó a mis clientes. Con un 60% de descuento. Isemil. Lo odio. Nos está arruinando. Le haré una visita y te aseguro que me pedirá el 60% de descuento en la golpiza que le voy a dar. ¿Pero por qué no se me ocurrió a mí antes? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Hoy fui donde el señor Davut. ¿Por qué? Le dije que vendería el terreno. Oye, no lo hagas. Nuestro padre le prometió al señor Davut que nunca le pediríamos que se fuera de ahí. No podemos vender ese terreno. Tahir, ¿tienes una mejor idea? ¿Asaltamos la casa de Isemil? Que todo esto haya pasado por ustedes. No podría culparlos a ti y a Nefes por lo que ha sucedido. Lo que sea que haya pasado, ya pasó y está en el pasado. No hay nada que hacer. Pero quiero pedirte algo. Y quiero que me escuches muy bien. No te metas ni con Isemil ni con Vedat. Y no me metas más en problemas. Hola, Yigit. ¿Todo bien? Yo estoy bien, pero creo que Vedat no. ¿Vedat está ahí contigo?
Está aquí, pero creo que no se siente bien. Papá le pega como a mamá y la encerró en una habitación. Entiendo, Gigi. No te preocupes, capitán. ¿Puedes decirme dónde tiene a Verac? ¿En qué habitación está exactamente? ¿Qué está pasando? Cuando subes las escaleras y giras a la derecha, es la última habitación de ese lado. Entiendo. No le digas nada a tu padre. Tahir, ¿no te acabo de decir que no te metas más con Vedad ni con Semil? No te preocupes, Gigi, yo me encargo. De acuerdo, te quiero mucho, ¿lo sabías, Tahir? Yo también te quiero mucho, mi lobito. Ahora colguemos. Hablemos más tarde, ¿sí? Tahir. Hermano, déjame tranquilo. No iré a ver a Vedad. Confía en mí, por favor, te lo prometo. ¡Gigit! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Vete! ¿Qué haces en el suelo? Hace frío. ¡Te dije que te fueras! ¡Gigit! ¡No te acerques! ¡Puedo acostarme solo! Está bien. Acuéstate solo si quieres. Pero no deberías estar ahí. Está helado. Podrías enfermarte. Vamos, hijo, a la cama. Levántate, cariño, rápido. Es tarde. No me digas que nos vamos de fiesta. Sube al auto, Ali. ¿A dónde vamos? ¿No querías festejar, amigo mío? Es hora de que vayamos a emborracharnos. Sube al auto, rápido. Como digas. ¡Zehra! ¡No te sigas escondiendo! Vine a pedirle permiso a tu padre para que nos casemos. ¡Baja ahora mismo! ¡Zehra! Hiciste que tu padre contratara hombres armados. ¡Zehra! ¡Cállate! ¡No tienes corazón, Zehra! ¿Acaso no te da vergüenza? Orhan, ¡deja de ¿quién es? Al parecer es un borracho. ¡Zehra! ¡Yo te amo, Zehra! ¡Tú sabes que te amo! ¿Qué está pasando? No tengo idea. De mi vida. Tú sabes que te amo. Por favor, ven. ¡Solucionemos esto! ¡Baja, por favor, Zehra! ¡Te estoy esperando! ¿Por qué no vienes? Regresa a casa. No quiero problemas. Amigo, ya estoy en problemas. Zehra no ha bajado a hablar conmigo. No quiere. Eso es. Pégame. Háganlo todos. Todos deberían pegarme hasta hacerme pedazos, tal como Zehra lo hizo con mi pobre corazón, ¿ah? ¡Zehra! ¿Qué está pasando, Nesip? Está borracho. Busca a una tal Zehra. Esa de ahí no es mi Zehra. Si mi Zehra está ahí, tráiganla, por favor.
aquí, hablemos, te lo ruego. Escucha lo que tengo que decir. Tajir. No puede ser. ¡Traigan a mi Zehra! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? ¿Zehra es tu nombre? No. Así que no es asunto tuyo. Ahora tú vendrás conmigo. No lo haré, no. Lo siento mucho, pero estás en el lugar equivocado. No, no intenten engañarme. Miren, una vez la besé en esa misma esquina. No estoy equivocado. Díganle que salga. Yo no tengo malas intenciones. Solo quiero hablar con ella. Escucha, acabamos de mudarnos aquí. ¿Cómo puede ser? ¿Su papá se la llevó de casa? ¿Entonces Zehra ahora está en otra parte? Esa mujer ya se fue, amigo mío. ¡Zehra! ¿Cómo que no vas a venir? ¿Qué es eso? ¿Estás loca? Vinimos a salvarte. Tajir tiene a mi madre y a mi hermana. No puedo irme. Está bien, las encontraremos. Pero primero te salvaremos a ti. Tajir, te dije que no iré. Bien, ya nos divertimos bastante. Ahora echen este tipo de... Ya escucharon, sáquenlo. Ahora. ¡Zehra! ¡Zehra! ¡Estoy acabado, Zehra! Escucha, están a punto de saber que el borracho de afuera no es tal. No tengo tiempo. Le cortó un dedo a mi madre y tiene a Sheilan. Si les hace algo por mi culpa, no me lo perdonaría. ¡Zehra, ven aquí! ¡No me dejes! ¡Estoy acabado sin ti! Verak, esa fue la señal para que salgamos. Si no vienes conmigo, van a atraparnos. Tienes que escucharme, ¿verdad? No me tendrá aquí encerrada para siempre. No puedo huir y no puedo arriesgar la vida de mi familia. Está bien, como quieras. Gigi tiene un teléfono que le pasé. Llámame desde ahí si escuchas cualquier cosa o tienes alguna pista sobre dónde podrían estar o algo. Así las encontraré y luego te salvaré, ¿de acuerdo? Tajir, muchas gracias. Eres la mejor persona que he conocido. Sí, claro, claro. Agradéceme después de que las encontremos. ¡Suéltenme! Oye, vamos a beber juntos. ¡Muévete! ¡No, no puedo vamos. Caminar! ¡Vete! ¡No quiero verte por aquí! ¡Largo! De acuerdo. Me iré. Aquí para salvar a tu hija. Baja el arma. ¿No escapó? No quiso. Teme que algo les pase a su madre y a su hermana. Ese es su miedo. ¿Las puedes encontrar? Solo con tu ayuda. Yo no sé nada. Será mejor que te cuides. Vedad va a matarte. Oye, ¿dijo que Vedad va a matarte? Sí, nada nuevo. Así veo, ni te inmutaste. Ahora nada me importa más que encontrar a la hija de Nefes. Vamos. ¿Tú despierta? ¿Y eso por qué? No puedo dormir si no estás. Oh, Nefes. Espero que no sigas enojado por lo del mercado. ¿Dónde estabas? Ah, gracias por recordármelo. Sigo enojado contigo, Nefes.
Adelante, pasa. Hoy te iba a preguntar una cosa, pero no quería hacerte enojar con el tema de Vedad. ¿Te molesta si te pregunto ahora? Siempre me enojaré con ese tema. Pregunta lo que quieras. ¿Tú le quebraste los dedos a Vedad? Así es. El día que intentó secuestrar a Jijit. ¿Por qué? Porque quería que sintiera lo que tú habías sentido. Y también porque así no podrá usar su anillo de compromiso. Entiendo. Te torturó para que usaras el tuyo, eso me dijiste. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Pero recuerdo algo más. Hemos soportado todo contra viento y marea. A Vedad, a la gente del mercado, la ausencia de Jijit. Y aún así, sigues reemplazando mis malos recuerdos por otros recuerdos buenos y nuevos. Y eso te lo debo, Tahir. Nefes, puedes ir al grano y ya. Decidí quedarme con los buenos recuerdos en vez de los malos. ¿Es en serio? Lo sé. Nos casamos por Jijit para ganar el caso. Pero usaré este anillo porque quiero, no por obligación. Si tú también quieres. De justicia. Oye, Esma, mira sus manos, míralas bien.
Nefes y Tahir se pusieron argollas. Lo siento. Le pedí a los mellizos que compraran las argollas. Y a estos bocones se lo contaron a Sille. Hermano, yo pensé que te ibas a hacer el difícil. Sí, o deberías haberle dicho: lo siento, Nefes, pero no estoy listo aún. Oye, Mustafa, ¿puedes darles una paliza? ¿Qué hicieron ahora? ¿Y necesitas una razón? No. ¿Qué le hicieron a su hermano, ah? ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Tonto! ¡Vamos! No le digas al juez que tú me pusiste el anillo o te mato. La abogada de Vedat hará todo lo posible para persuadir al juez de que este matrimonio fue un montaje para ganar el caso. Es por eso que todos serán testigos para probar que el matrimonio es legítimo. No te preocupes. Si digo algo equivocado, mi hijo no vendrá a mi funeral. Vedat aún no ha llegado. Vamos, Turkan, si no te apresuras, tendré que matarte también. Vamos, Nasip. Haz tu trabajo. ¿Diga? ¿Está tu madre en casa? No. Fue donde una vecina. ¿Hay algún problema? Mira, no te asustes, pero tu papá tuvo un ataque cardíaco. ¿Mi papá? ¿Dónde está? Está en el hospital. ¿Está bien? No lo sé, solo me enviaron a buscarte. Está bien, vámonos. Trae tu teléfono. Podemos pasar a buscar a tu madre. ¿Qué haces? ¡Vamos! Llamaré a mamá. Hazlo en el camino, apresúrate. Espero que Semil se recupere. Muchas gracias. Ahora debo llamar a mi madre. Quisiera poder dejarte hacerlo, Meryem. Y que tu madre pudiera escuchar tu voz por última vez, pero es tu destino. No lo entiendo. No te preocupes. Muy pronto lo entenderás. ¡Nasip!
Disculpen, señor Osman. No hemos podido ir a visitarlo. Pueden pasar cuando ustedes quieran. Siempre estoy en casa o en la mezquita. ¿Cómo estás, cariño? Estoy muy bien, papá Osman. Ah. ¿Este muchacho te está tratando bien? ¿Algún problema? No. Soy muy feliz. Qué bueno escucharlo. ¿De verdad eres feliz? Mírame a los ojos. No puedo mirarte. Oye, Nefes, ¿y por qué no puedes mirarme? La abogada de Vedad está atrasada. La audiencia se retrasará 2 horas debido al retraso del vuelo en que venía. Y Vedad decidió quedarse con Gigit mientras ella llega. Es un hermoso día. Esto me llena de esperanzas. ¿Y a ti, Recep? Dime por qué estás tan callado. Trae el paquete. Maryam. Maryam, despierta. Maryam. 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 ¡Despierta, muchacha! ¡Despierta! ¡Vamos, reacciona! ¡Despierta, Maryam! ¡Maryam! Tenemos muchas cosas que hacer. Es hora de despertar. Eso es. Vamos, te ayudaré a reunirte con Tahir. Maryam, abre los ojos. Maryam, hija, ¿dónde estás? No te veo. ¿Semil? Maryam no está en casa. Ven ahora. Buenos días. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que hagas algo muy simple. Quiero que mueras. ¿Qué te hice yo? Tú no me hiciste nada, querida. Es algo que tú misma te hiciste. Enloqueciste porque el hombre al que amas no te ama. Ya trataste de matarte una vez, pero por desgracia fallaste. Pero esta vez lo lograrás. Nasip, vamos a inmortalizar este momento. Déjame ir. Suéltame.
Muévete. Dame tu mano. Y sonríe para la cámara. ¿Por qué no sonríes? Eso es. Ya está, cariño. Ya tenemos a nuestra suicida. Meryem se cuelga en el patio de la casa donde su enamorado se casó con otra mujer. ¡Qué pena más grande! ¡Qué noticia tan terrible! Tu padre culpará a Tahir por esto, ¿no es así? Papá matará a Tahir. ¿La escuchaste, Nesip? Incluso su hija culparía a su propio padre por la muerte de Tahir. Pero ¿quién matará a Tahir? Voy a ser yo, Meryem. Tú puedes hacer eso. Sí, puedo. Pero no te preocupes. Muy pronto vas a correr por los jardines del cielo junto a tu enamorado por el resto de tus días. Voy a enviarte a Tahir lo antes posible, Meryem. Adelante, Nesip. Nesip, no me escuchaste. Tenemos mucho que hacer. Eso es. Apresúrate. Buen viaje, Meryem. Tu muerte cumplirá un propósito para un amor más grande que el tuyo. Puedes estar tranquila. Nesip, vámonos. Ahora tengo que ganar la custodia de Jijit. Discúlpenme por mi retraso. Bienvenida. ¿Dónde está Vedad? Me dijo que llegaría 2 horas después. ¿Está todo bien? Llegará pronto. ¿Jijit está bien? ¿Está enfermo? ¿O este es otro juego de Vedad? ¿Por qué no ha llegado? Ellos vienen, en camino. El demandante Vedad Sayar y su abogada Funda Bazar, la acusada Nefes Sorlu y su abogada Esma Jopali. ¿Regresado? No, desapareció. ¿Papá? Busca a tu hermana en la casa de sus amigas. Les preguntaré a los vecinos. Sí. Se le concede la palabra a la abogada de la acusada Nefes Sorlu. Su señoría, antes nos gustaría hacer una corrección. La acusada no es Nefes Sorlu, sino Nefes Kaleli. Mi clienta contrajo matrimonio con Tahir Kaleli hace algunos días. Si lo recuerda, le pedimos permiso para que el pequeño Jijit asistiera a la ceremonia. Hay una copia del certificado de matrimonio en la carpeta del caso que se le entregó. ¿Por qué no llega? Su señoría, el demandante basó sus declaraciones en la mentira de que mi clienta no es mentalmente estable
y en que lleva un estilo de vida impropio, manteniendo una relación ilegal. Como sabe su señoría, el departamento forense probó que mi clienta no tiene ningún problema mental. Como puede ver en la carpeta del caso, mi clienta Nefes Kaleli se casó con Tahir Kaleli, la persona con quien se le acusaba de tener una relación ilegal. Por lo tanto, los hechos ya no tienen validez en este caso. Por otra parte, solicitamos que la custodia de Gigit Sayar se le entregue a su madre Nefes Kaleli permanentemente. Abogada, ¿dónde está su cliente? Su señoría, él está por llegar. Sin embargo, quisiera objetar la declaración de la abogada de que el caso ya no es válido. Dicho matrimonio no es más que un falso montaje para refutar la acusación de una relación ilegal. Tenemos testigos que comprueban lo que digo. Señoría, incluso si hay testigos involucrados, considerando el curso del caso, es altamente sospechoso. Por lo tanto... Su señoría, aquí no hay nada sospechoso. El matrimonio se realizó en la casa de la familia Kaleli y se llevó a cabo con su aprobación. Tenemos fotografías. Aquí están. Lo lamento, su señoría. Mi hijo no quería que lo dejara y me atrasé. Soy un padre ocupado, ya sabe. Está bien, tome asiento. Ahora los testigos. Llamamos a Osman Jopali. ¿Osman Jopali se encuentra en la sala? Adelante. Entonces, ¿qué tiene que decir acerca de esta relación? Su señoría, me considero como un padre para Nefes. Además, soy imam de la mezquita Gultepe. Este muchacho que ven aquí... es un joven loco y enamorado, que esperó por ella todas las noches afuera de mi casa. He visto cómo la cuida, la protege, y no solo a ella, a su hijo también. Así que pensé que era mejor que se casaran y que fueran felices. ¿Está grabando? No entré a esta casa vestida de novia. Mi destino es vestir una mortaja. No. No. ¡No! ¡Tahir! ¡Tahir! Se fueron. Qué extraño. ¿Qué habrá pasado? Su señoría, si nos disculpa, solicitamos un receso. ¡Tahir! ¡Tahir! ¡Tahir, qué pasó! ¿Qué está pasando? ¡Corre, corre, Mustafa! ¡Debe ser algo de vida o muerte! ¿Dónde está mamá? ¡Vamos, mamá, corre! ¡Rápido! ¡Mamá, apúrate! Se le concederá tiempo a Nefes Kaleli para presentar el motivo por el cual se retiró de la sala intempestivamente y para posponer la fecha de esta audiencia. Todos los involucrados serán avisados. En todos lados y nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió?
Nunca podré perdonarme por haberlo amado. Y tampoco a él por dejarme después de darme esperanzas. Pero ustedes deben perdonarme, mi hija. Merjan. Merjan. Vamos, rápido. Muévete. Thank you.
Tres días antes. Contrólate, Isaac. Sabías que la muchacha iba a morir. ¿Por qué tenías que colgarla? Nesip, deshazte de este teléfono cerca de la mansión de los Kaleli. No dejes que nadie te vea y ten cuidado con la policía. ¿De quién es ese teléfono? Es el teléfono de la muchacha, cariño. Sabes que envié el mensaje de suicidio desde ahí. Ah, en caso de que alguien pregunte dónde está su teléfono, entiendo. Este fue un asesinato perfecto, Isan. Vedad. Vedad. Dime, Isan, te escucho. Si Semil asesina a Tahir, o si tú lo asesinas, y por esa razón atrapan a Semil, nos iremos de aquí, ¿verdad? ¿Ah? Dime que esta pesadilla habrá terminado. Nos llevaremos a Yigit y a Nefes y nos iremos muy lejos de aquí, ¿verdad? Por supuesto que nos iremos, Aizan. No volveré al Mar Negro ni siquiera de vacaciones. Tampoco vendré de paseo. ¿Tendré que quedarme contigo? ¿Qué dijiste, hijo? ¿Qué dijo el juez? ¿Me quedaré contigo? Aún no se sabe nada de eso. El juicio se pospuso, cariño. ¿Tengo que quedarme aquí por ahora? Hijo, escucha. Me molesta mucho cuando pones esa cara. Escúchame bien. Eres mi hijo para toda la vida. Gane tu custodia o no la gane. Deberías aceptarlo. Soy el hijo de mi mamá y de Tahir. Eres tú el que debe aceptarlo. ¡Yigit! 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 A veces siento que estoy equivocado, Aizan. Y que mi padre tenía razón en golpearme. Quiero decir, cuando era prepotente y le faltaba el respeto. Escucha, tu padre nunca en su vida tuvo razón. Nos convertimos en esta clase de gente por su maltrato. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué clase de gente, Aizan? Este no es el momento adecuado para luchar con tus traumas. Les daremos nuestras condolencias a los Dagdeviren. Ahí puedes aprovechar de llorar todo lo que quieras, ¿oíste?
ella se ahorcó. Su corazón se detuvo. Le hice resucitación y volvió. Desampares. Que la luz llegue a su corazón. No sabía que estaba aquí. Recé por la vida de Merjan. ¿No te das cuenta todo el daño que has causado? Yo te maldigo. Señora Zanille, ¿pero qué cree que está haciendo? ¡Mamá! ¿Qué? No estoy exagerando. Merjan no trató de matarse por culpa de esta mujer. Oye, ¿de qué estás hablando? Merjan es dueña de sus actos. Nadie va a perdonarte. ¿Cómo pagarás el precio ante el señor si esa muchacha muere? No tengo que pagar el precio de nada. Ah, entonces ahora la culpa es de mi hijo, ¿no? Él no hizo nada malo. Se siente culpable con remordimientos. No se atreva a decirle algo que lo lastime. Si tú eres inocente y Tahir es inocente, ¿quién va a pagar por la vida de esa chica? Ya basta. Aquí la única que tiene que pagar es la que intentó suicidarse. ¡Esto se acabó! Anda a la cocina, Nefes. Si está tan preocupada, reza hasta que se le acalambre la lengua, pero deje en paz al resto de la gente. Cada uno carga su propio calvario. Acabo de rezar por esa muchacha. ¡Rece más! Acaba de ofender a su nuera, señora. Su oración quedó nula. ¡No vale! Rece de nuevo y con humildad esta vez. Rece con devoción. Te hagas daño. No intentes matarte otra vez. No. No volveré a lastimarme jamás. Sufro tanto en este mundo que no permitiré sufrir también en la otra vida. Cuando muera, debo ser un alma pura. Dijiste que no te matarías. ¿Qué te pasa, Nefes? ¿Sucede algo? Se va a recuperar. ¿Quién? ¿Merjan, dices? Ella es una chica fuerte. Estoy seguro que resistirá. Ven, vamos a casa. Así llamando a mamá a su habitación, no te preocupes. Llegaron a tiempo al hospital. Sí, Murat me llamó. Está en cuidados intensivos. Vamos a casa.
¿Te deshiciste del teléfono? Merjan no murió, señor. ¿Qué quieres decir con eso? ¡La colgamos! ¿Cómo que no murió? No lo sé. La llevaron al hospital. ¡Maldita sea! Señor, ¿qué pasa si ella habla? ¡No puede hablar, Nesip! ¡Ella no puede hablar! Como si fuera un gato. Parece que tiene 7 vidas. ¿Quién? Estoy hablando de Merjan. La chica no murió. ¿No me escuchaste? La chica no murió. Terminaré en la cárcel si ella habla. Pero te sientes aliviada, ¿verdad? No. Solo respiraba. Está bien, está bien. Vamos al hospital. ¿Cómo está? Al detenerse su corazón, no hubo flujo sanguíneo. Su cerebro fue privado de oxígeno. Todavía no sabemos cuál es el daño. Hable claro, doctor. Mi hija va a vivir. Ahora tratamos de reducir la inflamación en su cerebro. Es demasiado pronto para decir algo. Sin embargo... Hable. Deberían prepararse para lo peor. Dios mío, por favor. ¡Piedad! ¡Ayúdala! ¡Te voy a matar, maldito! ¡No! ¡Tienes que pagar! ¡Mataste a mi hija! ¡Te mataré, maldición! ¡Mi niña! ¡Acabaré contigo, maldito! ¡Basta! 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 ¡Suéltame! ¡Alto! ¡Cálmese, Semin! ¡Maldito! Vas a venir conmigo a la comisaría. Voy a tomar tu declaración. ¡Vamos, camina! Mi hija, Vedad, se está muriendo. Miren. Uy, sabía que esto pasaría. Tahir se casó con esa mujer prohibida. Y luego apareció con ella ante todo el pueblo. Tahir no tiene compasión. No le importó la pobre Merjan. Debería haberlo pensado antes de que ella los viera juntos. La pobre muchacha se cortó las venas por culpa de él. Y ahora, para asegurarse de morir, se colgó del cuello. Entremos, entremos. Ya dejen de conversar. No entiendo cómo ella pudo ahorcarse. Es tan absurdo. No le debía dinero a nadie. Su padre... tiene dinero hasta para regalar. Siéntate un momento, Semil. Nazar, ¿puedo ayudar en algo? ¿Te gustaría tomar un poco de aire? No. Hola, Turcán. Yo espero que se recupere pronto. Espero que se recupere pronto. Ten fe, Turcán. Tranquila.
¿Cómo fue que lo hizo, querida? Y justo en la puerta de los Kaleli. Ay, debimos saber que Merjan estaba mal cuando le prendió fuego a su dote. ¿Qué dices, Nasille? ¿También le prendió fuego? No puede ser. Yo no sabía. Mujer, ¿qué hiciste? Semil nos dijo que no habláramos sobre eso. ¿Qué puedo hacer? No pude evitarlo. Ya hablé. Devuélvele el dinero a Semil. Claro que lo quemó todo. El hombre que amaba se casó con esa cortesana. Sinceramente no lo entiendo. Quiero decir, prenderle fuego a su dote, ahorcarse. ¿Por qué todo eso? ¿Solo porque Tahir se casó con otra? Están equivocados. Ella no se ahorcó porque Tahir se casó. Esa mujerzuela de Nefé se llevó a mi hermana a un lado en el bazar. Habló con ella y de seguro la ofendió. Por eso se ahorcó. No puede ser. Tenemos que hacer algo. La mujer de Tahir preparó la tumba de Merjan. Ahora suma los números entre paréntesis. 22. Lo hice. Buena chica. Ahora multiplícalo. 220. Muy bien. ¡Chócala! Nefes, dime algo. Uy, qué lindo que la llames por su nombre. Qué tierna mi hija. Dime, abejita. ¿Sabes cuándo Yiyit volverá a la escuela? Su padre no lo llevó a la escuela porque no comía y se sentía muy débil. Pero comió toda la semana y volverá a la escuela. ¿Cuándo vendrá acá a la casa? Muy pronto, cariño. Muy pronto estará de vuelta. Sigue estudiando. Suegra, los hombres están aquí. Cierre la boca y no cause problemas. ¿Qué fue lo que le dijiste a Merjan en el bazar como para que ella se ahorcara? ¿Le dijiste que se olvidara de Tahir porque ahora es tuyo? Señora, no me provoque. ¡Cállese, ya basta! ¿Por qué razón iba a callarme? Tú no cerraste tu bocota y ella se ahorcó. ¡Madre, ya basta! Estoy cansada de callarme. ¡Mira la posición en la que nos pusiste! ¡Mamá, por favor, basta de escándalos! Ahora nadie hará que me calle. Alguien debe defender a esa chica. La pobre se ahorcó por culpa de mi hijo. Quedó destrozada porque Tahir se fue a la cama con ella. Nefes, ven conmigo. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo, madre. Si quiero dormir con mi esposa es mi problema, solo mi problema. No. Mamá, qué feo, qué feo. Espero que ahora esté contenta. Está condenando a su hijo. Solo conseguirá que destruyan a su hijo. Semil le rompió la cara a Tahir, ¿verdad? Sí. Es mejor que no bajes. Quédate en tu cuarto. ¿Quién te golpeó? Perdóname por lo que dije abajo. Solo espero que entiendas por qué lo dije. Perdóname. No. No tengo nada que perdonarte. ¿Cómo está Merjan?
Ella no está bien, Nesip. Me duele el corazón. Está en cuidados intensivos. ¿Por qué me lo preguntas? Ella tiene la culpa. Es la única responsable. Eisan, sube al auto. Tú espera aquí. No te muevas. ¿Y bien, nos vamos? Yo me voy, cariño. Tú te quedas. ¿Qué? Dije que yo me voy. Tú te quedarás aquí. No volverás a casa hasta que esa mujer muera. ¿Qué estás diciendo, verdad? Estás emocionada por cometer tu primer asesinato, ¿verdad, Eisan? ¿Qué primer asesinato? Olvidé contarte mi plan. Qué tonto. Cometí un error. Tengo buenas noticias. Vas a matar a esa mujer. ¿De qué hablas? No voy a matar a nadie. ¿Estás segura de eso? No me gustó el hecho de que te alegraras porque esa chica no había muerto. Te alegraste a pesar de que eso me destruiría. Vedad, no puedes condenarme. Ahora es el momento de trabajar en corregir tu error. Además, así se acabarán tus remordimientos. Vedad, no puedes obligarme. Un día me prometiste que me pagarías por todo lo que hice por ti. Hoy es el día. Lo siento mucho, prima. No podré sentirme seguro si no somos cómplices en esto. Espera hasta que Dagdeviren duerma. Entra a la habitación y hazlo rápido. Que sea simple. ¿Todavía estás aquí? Sí, no podía dejarte así. ¿Ahora te das cuenta, Mustafa? Han pasado horas y ellos no han bajado. Mientras Merjan lucha por su vida, tu hermano Tahir está disfrutando en su cama con su esposa prohibida. Mamá, mi hermano no está disfrutando en su cama con su esposa. Deja de hablar. Nefes está esperando sentada en la puerta de Tahir. Debe haber recobrado la razón y la echó de su habitación. No puede seguir burlándose. Se te pasa la mano, mamá. Si no me detienen, la voy a despellejar. ¡Suficiente! No es porque haya entrado en razón. No encuentra consuelo ni siquiera en su esposa. ¿Por qué lo atormentan los malditos remordimientos? ¿Se ha preguntado por qué razón Nefes está vigilando la puerta de la habitación de su hijo? Para evitar que Tahir se arroje al Mar Negro y acabe con su tormento. No esperes que vaya a prestarle ayuda a esa mujer descarada.
Mi hijo no habría sido perjudicado si esa malnacida no estuviera aquí. Ella ha terminado con mi paz y no la quiero viviendo en esta casa con mi familia. ¡Pero vive acá! ¡Vive con nosotros! ¡Esa mujer que no queríamos se casó con mi hermano y es una Kaleli! ¡Es una de nosotros! ¡No es una de nosotros! ¡Hijo, ella es nuestra condena! ¡Ella es la esposa de Tahir! ¡No es nuestra herida! ¡Lo va a destruir si la llama así! ¡Él la ama con su alma! Así es, mamá. Nefes, ahora es la esposa de su hijo. Acéptelo. Esa muchacha es una Kaleli, aunque no le guste. Es un hecho. Punto final. Y la pobre chica que trató de ahorcarse también iba a ser una Kaleli. ¡Ya basta! ¡Le perderé el respeto! Si alguna vez vuelve a decir algo que lastime a mi hermano, soy capaz de hacer cualquier cosa por defenderlo. O debo recordarle que incluso perdí mi dignidad por él cuando fue necesario. No dejaré que le haga daño. Mustafa, nadie puede lastimar a Tahir mientras tú seas quien lo proteja. ¡Basta! ¡Deja de tratarme como si yo fuera el enemigo de mi propio hijo! Entonces deje de actuar como tal, mamá. Te pido que me entiendas. Escúchame. Lo más importante ahora es que permanezcamos unidos. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Estamos tratando con ese psicópata de verdad. Ese tipo es capaz de eliminarnos, mamá. No puede ser que no lo comprendas. Tú criaste a tus hijos Kaleli bien unidos. No puede ser de otra forma. Debemos defender a Tahir con los dientes. Nos cuidaremos. Así como tú nos enseñaste. Nos protegeremos cueste lo que cueste. Tú lo harás, mamá. Sé que lo harás. Protégela, Señor. Por favor, deja vivir a Merjan. Amén. Amén. ¿Por qué tiene esas marcas? Se cortó varias veces con una navaja de afeitar. ¿Por qué? Porque estaba mal, mamá. Te dije que ella tenía que ver a un médico. Tú no la llevaste y mira dónde está. ¿Un médico? ¿Habría borrado el daño que le hizo Tahir? ¿Habría borrado las palabras que le dijo esa mujer?
La culpa es de Tahir y de la cortesana esa. Ellos tendrán que pagar. Va a pagar con su vida. ¿Ves? Así ya dice que Tahir tiene que comer. Murat, ¿te encuentras bien? Lo digo porque Nazar debe estar triste. Me rompió el corazón verla hoy porque estaba desconsolada por su hermana. Es lamentable. No hay nada que pueda hacer por ella. Tal vez deberías visitarla. No quiere hablar conmigo. Deberías ir. ¿Te refieres a que vaya a ser guardia frente a su puerta? Cuñada, mi hermana no sabe la mujer magnífica que tiene. La mejor chica del mundo vigila su puerta. Uf. Así ya dijo que debes comer. Gracias, pero no tengo hambre, Nefes. Ve a sentarte frente al mar. Eso te hará sentir mejor. Anda. Buenas noches, Ali. Bonita forma de recibir a un amigo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Tuviste suerte? ¿Pudiste encontrar a Shengul? Siempre he dicho que eres un hombre sumamente impaciente. Ten paciencia, Tahir. Todo llegará a su tiempo. ¿Debo suponer que eso es una broma? Tómalo como quieras. Es lo que puedo decir cuando tengo sueño. ¿Te traje de Estambul para que tomaras vacaciones? No lo hice. Oye, te estoy hablando de Shengul. ¿Quién diablos es esa mujer? La que parecía la madre de Shailan. Te hablo de la criada de la casa de Vedat. Ya sabes que aterrizó en el aeropuerto de Trebizonda junto a Shailan. ¿Eh? ¿Se te refresca la memoria?
Espero que sí. Aquí tienes. No hay número de teléfono registrado a su nombre. La encontraríamos si supiéramos su teléfono, pero no hay nada, solamente la fotografía. Pero supongo que aún siguen alojadas aquí en Trebisonda. Vino en avión, pero no tiene pasaje de vuelta. Conozco a esta mujer. Ella estaba en el juicio. Declaró contra Nefes. Levántate, vamos. ¿A dónde? A la estación de policía. No me hagas trabajar en mis horas de descanso, Tahir. No me hagas que te tire un balde entero de agua. Vamos, levántate. No seas impaciente. ¿Quieres que se arruine mi investigación? ¿Eh? Dime al menos qué diablos vamos a hacer en la comisaría. Revisaremos las cámaras de vigilancia. Seguiremos todos los autos que salieron del aeropuerto el día en que Shengul Baxi aterrizó aquí en el aeropuerto de Trebisonda. Hallaremos la matrícula y detendremos a los conductores. No descansaré hasta encontrar a esa mujer. ¿Cómo que me llamo Tahir Kaleli? ¿Me puedes decir cómo vamos a lograr todo eso que dices? Tú eres el investigador privado, amigo. Tú deberías saberlo. Te llevaré a la comisaría y te encargarás de eso. Ahora anda, abrígate. Sí que tienes la cabeza dura, Tahir. No me digas. No me había dado cuenta. ¿Qué haces parada ahí como una estatua? Estoy esperando a Tahir. Cuñada, nadie sabe a qué hora regresará ese loco. Te saldrán raíces esperando. Anda, ve a dormir un poco. No, estoy bien aquí. Oye, conozco muy bien esa mirada. Tiene un ataque de obstinación como en la comisaría. Estoy segura que se va a quedar aquí. No es obstinación, es esperanza. Es todo. Todas las mujeres jóvenes de esta casa están un poco locas. No hay manera de que entren en razón. En fin, vamos así, ya vamos a dormir. Que duermas bien, cuñada, descansa. Buenas noches. Tahir está un poco loco, ¿no? Pero es un muchacho bueno y tiene un corazón enorme. Tenemos unos buenos maridos. Buenas noches, querida. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, Dichan? Hola, buenas noches, Tahir. Hace tiempo que no te veía. ¿Cuántas veces terminaste la cárcel? Te sorprendería si te lo digo. Con permiso, Mihat nos está esperando. Eso no es posible. El comisario Mihat no está aquí. Ah, debe ser porque no lo viste. Es un tipo bajito, aunque robusto. Vamos, amigo. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Tahir. Oye, amigo, ¿recuerdas cuando entrábamos a la oficina del capitán y robábamos whisky? ¿Whisky? ¿Qué dices? Yo no hice eso. Me confundes, de seguro lo hiciste con otra persona. Qué extraño. ¿Y con quién lo hice? Ay, señor, dame paciencia. Hagamos el trabajo antes de que alguien nos atrape. ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí? Dame la libreta. ¿Cómo estás, Ishan? Buenas noches, señor. Espere, comisario. Pero usted estaba arriba. No lo sé, Ishan. ¿Por qué no subes y echas una mirada? ¿Estás enfermo? ¿Me veo como si estuviera arriba? Acabo de entrar por esa puerta. Pero Tahir acaba de llegar y dijo que usted estaba arriba. Oh, ese Tahir. Ese muchacho. ¿Qué andará buscando? Ahí está, ¿lo ves? Ese es el auto de Vedat. Maldito psicópata. Haz tu trabajo, averigua dónde va. Escúchame. Averiguaré si me dejas hacer mi trabajo. ¿Qué te pasa? Déjame pensar, debo concentrarme. Hola, Mihat. ¿Qué diablos están haciendo? Revisando las cámaras de vigilancia de la ciudad. ¿Quién es él? Un amigo del ejército.
No intentes burlarte de mí. Es cierto, es un amigo del ejército. Soy Ali de la Oficina de Inteligencia de Estambul. Su identificación. ¿Qué está haciendo aquí? Me está ayudando a encontrar a la hija desaparecida de Nefes. ¿Nefes tiene una hija desaparecida? El psicópata de Vedad se lo ocultó. Nefes cree que está muerta. ¿Y cómo lo sabes tú? Él me lo confesó en el barco. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuántas veces te lo pregunté? Porque se lo habrías dicho a mi hermano. ¿Por qué diablos me lo dices ahora? No te lo dije, solo me descubriste y... Bueno, te pido que no se lo digas ahora que lo sabes. Confía en mí, no se lo diré. Tu vida se ha transformado en un caos porque te casaste con una mujer con un hijo. ¿Qué va a pasar cuando sepan que ella tiene dos hijos? No me importa. Hay cosas que no se pueden cambiar. Es mejor aceptarlas, capitán. No conoces a la gente de esta zona, así que no te metas. Terminemos con esto. Ahora vete. Con Ali revisaremos las cámaras. Te mantendré informado. Vete a casa. ¿Quieres que te lleve yo? No, primo, yo me voy a quedar. Escúchame, aquí no se permiten civiles. Esta zona es prohibida. No me vuelvas loco o te voy a encerrar. Ya lo escuchaste. Yo puedo quedarme. Vete. Espera un poco, Tahir. No te acerques a Semil. Mientras Merjan no se recupere, mantente bien alejado. Está enloqueciendo porque no la quisiste y la chica se ahorcó. ¿Quién demonios es Merjan? Yo pensé que el nombre de tu chica era Nefes. Ahora no te puede responder a eso. Sus historias podrían tomarte toda la noche. ¡Ahora lárgate de aquí! Mientras Merjan siga grave, él seguirá atormentado. Su conciencia no lo deja en paz. Sigue revisando las cámaras. Escucha, Semil. Duerme un poco si quieres. Yo vigilaré. ¿Te gustaría hablar un poco? Confía en mí. Desahógate conmigo.